Hola, Hola, buenas tardes. Prendan cámaras o me voy a enojar. Sí, voy. Prendan cámaras. ¿Dónde están los demás? Ay, me acabo de comer una torta. Yo creo que se me atoró el bolillo. ¿Dónde están todos los demás? La mía la tiene mi hermano, profe. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ah, tu cámara. Prendan cámaras, estoy aceptando, ya van treinta y uno de ustedes. Vamos a ver, es que no me he bañado, Elda. ¿Por qué está diciendo esas cosas aquí? Muy bien. Entonces estábamos viendo expresiones algebraicas, ¿verdad? Les dejé por ahí unos ejercicios. ¿Sí o no? ¿O no les dejé ejercicios? No. Saben qué, déjenme tomar un vaso de agua porque algo se me atoró. Me siento un poquito más de la garganta. Aguanten, aguanten. Muy bien. Ya me tomé un poquito de agua a ver si ya se me quita esta carraspera. Bueno, veamos. Veamos, veamos. Vámonos al libro. Ahí está el libro. Estábamos aquí empezando a resolver ecuaciones. Hicimos algunos ejemplos. <laughs> Sigo admitiendo. Muy bien. Veamos. Y estos son los ejercicios que empezamos a hacer. Bueno, vamos a ver más ejemplos aquí abajo. Ok. Empecemos aquí. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a irnos a un Jamboard. 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 Jamboard nuevo. O a ver, el último Jamboard. Es este, ¿no? Vamos a seguir con el Jamboard que estábamos haciendo. Estos son los ejemplos que hicimos. El viernes. Entonces sigamos con este mismo. Muy bien. Y como era el ejercicio. Ah. Veamos. Es tres quintos de Y igual a un medio. Ah, mi plumilla. Aquí está mi plumilla. Veamos, veamos. Eh, ya se me olvidó. Un tercio de Y igual a un medio. Un tercio de Y igual a un medio. Bueno, veamos. Esto es exactamente lo mismo que y entre 3 igual a un medio. Porque si le pongo un 1 abajo a la y, multiplico, ¿verdad? Y me queda 1 por y, y y 3 por 1, 3. Me queda y, igual, y entre 3 igual a un medio. Y ahora sí, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda y es igual a 1 por 3, 3 entre 2. Y ya con eso terminamos. Llévale tres medios. Vamos a ver qué dice el libro. Ah, ah es tres quintos. <laughs> de veras que. De veras que ya no tengo memoria. O oh, a ver. Sí, ¿verdad? Tres quintos de y igual a un medio. Tres quintos. Bueno, vamos a hacer otro. 3 quintos de y igual a 1 medio. Entonces vamos a hacerlo. El 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda 3y igual a 5 por 1, 5 medios. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda y igual a 5 entre 2 por 3 es 6. Y me queda ya igual a cinco sextos. ¿Qué dice el libro? Pues cinco sextos, ¿verdad? Aquí dice que se multiplica por el recíproco. Pero no voy a confundirlos con eso. ¿Ok? Ahí falta la comprobación. Pues vamos a comprobar. Entonces me queda tres quintos. Y encontramos que lleva vale cinco sextos. Vamos a ver si es igual a un medio. Pues está muy fácil. El 5 de arriba se va con el 5 de abajo. Y me queda 3 sextos igual a 1 medio. Si sacamos tercera arriba y abajo, me queda un medio. Es idéntico a un medio. Y con eso ya comprobamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algún paso que no hayan entendido? ¿Eh? Hoy vamos a tener dos sesiones. ¿eh? Hoy sí los voy a exprimir bonito. ¿eh? Vamos a trabajar con ganas. Ya la semana pasada ya pasó. Falté dos días. Así que tenemos que echarle ganas ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Hoy sí vamos a trabajar, trabajar. Intenso trabajo. Comparto pantalla. Vámonos de nuevo al libro. A entre 4 igual a menos 7. Esa es una vacilada, pero bueno. Aquí lo voy a hacer. A entre 4 igual a menos 7. Sí. Ahora sí. El 4 está dividiendo, pues pasa multiplicando. Entonces me queda A es igual a menos 7 por 4, es menos 28. Y vamos a comprobar. Menos 28 entre 4 igual a, si, a menos 7 pues sí, porque menos entre más es menos 28 entre 4 es 7 menos 7 idéntico a menos 7 comprobado esto es una vacilada ¿verdad? vámonos a otro Jamboard y siguiente ejercicio mmm Vamos a ver este. 5y igual a menos 10 séptimos. 5y igual a menos 10 séptimos. ¿Ok? Entonces, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Y igual a menos 10 y el 5 pasa abajo 5 por 7, 35. Simplificamos, ambos tienen quinta menos dos séptimos. Comprobación. Me queda cinco por lo que encontramos. Menos dos séptimos. Pongo un uno, ¿no? Para que recuerden que hay que multiplicar. Es igual a menos diez séptimos. Veamos si es cierto. Cinco por menos dos menos diez. 1 por 7 es 7. Y es idéntico a menos 10 séptimos. Ya está la demostración. Ok, seguimos. Me libro. 6.4b igual a 13.44. 6.4b igual a... Trece cuarenta y cuatro. La incógnita es B. Seis punto cuatro pasa dividiendo. Me queda que B es igual a trece punto cuarenta y cuatro entre seis punto cuatro. ¿Y cuánto es eso? A ver, calculadora. Ay.

Bueno, eso de valor absoluto me lo voy a saltar. La 4 es una vacilada. A ver, de una vez aquí mismo, aquí en la pantalla lo hacemos. Aquí X está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces el siguiente paso sería 9X igual a 30. El 9 está multiplicando, pasa dividiendo, me queda que... X igual a 30 novenos. Chequen una cosa. Intercambiaron lugar, ¿se dan cuenta? El 9 y la X. Intercambiaron lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora se puede simplificar porque tienen tercera arriba y abajo. Esto me queda 10 tercios. Ahora la comprobación. La comprobación sería... 9 es igual a 30 entre 10 tercios. Y aquí el truco es poner un 1 abajo del 30 para poder hacer la ley del sándwich, ¿verdad? Y sería pan con pan, 30 por 3, 90. Y jamón con chile jalapeño, 1 por 10, 10. Y 90 entre 10 es 9, ¿verdad? Entonces 9 es idéntico a 9. Y con eso comprobamos. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguros? Los demás como no tienen prendida la cámara. No sé si entiendan o no entiendan, pero bueno. Yo creo que ya a partir de mañana, mejor, hoy en la noche voy a ver la clase y nada más les voy a decir, váyanse al libro y hagan estos ejercicios y punto. Ya mejor me voy a quitar de broncas, porque ya no quieren prender cámaras, entonces no sé cómo están entendiendo o no. Yo creo que voy a cambiar la mecánica, porque no entienden de veras, eh. No entienden. Muy bien. Veamos. Vamos a trabajar con estos ejercicios, pero están facilitos. Vámonos más para abajo. Vamos a tratar de buscar ejercicios un poquito más complicados. A ver. El 33 lo voy a hacer yo. 20 entre Y más 1.7. Ya por nuevo. 20 entre Y más 1.7 igual a menos 18.3. Muy bien. Entonces, bueno, hay que despejar la Y. Entonces, 1.7 está sumando pasa restando. Me queda 20 entre Y igual a, 18 menos 18.3, menos 1.7. 20 entre y es igual a menos 18.3, menos 1.7. Acuérdense, los dos son negativos, hay que sumarlos, 18.3 más 1.7. Eso me da 20, pero me da 20 negativo. Acuérdense de la regla que vimos, menos 20. Ahora, intercambiamos lugares, ¿se acuerdan? Entonces me queda 20 entre menos 20 igual a y. Y eso es menos 1. Vamos a comprobar. Comprobación. Me queda 20 entre menos 1. Más 1.7 igual a menos 18.3. Ahora, 20 entre menos 1 es menos 20, porque es más entre menos, más 1.7 igual a menos 18.3. Con la calculadora hacemos menos 20 más 1.7 y me queda efectivamente menos 18.3, que es idéntico a menos. 18.3 y con eso comprobamos que la respuesta es Y igual a menos 1 siguiente Jambor vamos a ver el 23 se ve interesante un décimo de x más 7 quintos. Esto es igual a 22 quintos. Entonces me queda un décimo de x es igual a 22 quintos menos, porque pasa restando 7 quintos. Un décimo de x es igual a 22 quintos menos 7 quintos son 15 quintos. Pero 15 quintos es 3, ¿verdad? Ahora chequen, el 10 se está dividiendo, pasa multiplicando. X, 1x es x, es igual a 10 por 3 que es 30. Vamos a comprobar. Me queda un décimo de 30 más 7 quintos. Vamos a ver si es 22 quintos. Pongo un 1 y me queda 1 por 30. 30 décimos más 7 quintos es igual a 22 quintos. Ahora chequen. No voy a hacer la división. Tentra entre 10 es 3, pero no. Voy a sacar mitad. Me queda 15 quintos más 7 quintos. Y ahí se ve que efectivamente esto sí vale 22 quintos, ¿verdad? 15 quintos más 7 quintos son 22 quintos. Esto es idéntico a 22 quintos. Y con eso ya hicimos la comprobación. Es cierto entonces que X vale 30. Vamos a ver qué más encontramos. Veamos. El 42 se ve interesante. 5A menos 2 tercios. Veamos. Menos 2 por 3 menos A. Esto es igual a... 0. Yo creo que lo escribí bien. El de 5 entre A era 5 por A. A ver. 5 A. tiene razón. Ya no tengo buena memoria. Me está fallando la memoria. 5A. Muy bien. Entonces vamos a ver. 5A menos 2 tercios, le puedo quitar el paréntesis, ahí no pasa nada. Pero en el otro sí. El menos 2 lo multiplico por lo que está entre paréntesis. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos A, más 2A. Menos por menos es más. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué me queda? 5A más 2A, 7A. Luego, ¿qué me queda? Me queda menos 2 tercios. Menos 6. Pero de una vez, el 6 lo convierto a tercios. Esto es menos 18 tercios. Igual a 0. ¿Cómo convertí? Pues nada más multipliqué por 3, ¿verdad? 6 por 3, 18, y lo divido entre 3, y eso me da 6, ¿verdad? Profe. Mande. Eh, perdón, ¿de dónde eh, salió el 7A? Estábamos en 5A, pero me perdí de la nada, salió un 7. ¿Cómo que de la nada? Bueno, yo, o sea, no, no, no vi, pues. 5A. A ver, ¿qué Ajá. dice aquí? A ver, esto que estoy subrayando, ¿qué dice? 2A. Ah, lo juntó, ya. Uh -huh. Ah, eh, perdón. ¿Y de dónde salió el 2A? Pues de multiplicar menos 2 por menos uh -huh. a Por menos A. Acuerdo? ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Así que sumo términos semejantes: 5A más 2A. Y eso me queda 7A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, el menos 2 tercios queda igual. Y el menos 6 lo convierto a tercios. Multiplico por 3 me queda menos 18 tercios. Entonces, ¿qué me queda? 7a menos 20 tercios igual a 0. 7a pasa sumando. El menos 20 tercios pasa como 20 tercios del lado derecho. Y ahora el 7 que está multiplicando pasa dividiendo. A es igual a 20, queda igual entre... 3 por 7, 21. Entonces acabo de encontrar que ya vale 20, 21 avos. Vamos a ver si es cierto. Comprobación. Me queda 5 por 20, 21 avos. Menos 2 tercios. Menos 2. Por 3 menos 20, 21 avos. Estoy sustituyendo la A, ¿verdad? Eso debe valer 0. Vamos a ver si es cierto. Abajo del 5 pongo un 1 y me queda 5 por 20 es 100. 1 por 21, 21. Menos 2 tercios. Luego, menos 2 por 3, menos 6. Menos por menos, más 40. Porque es 2 por 20, 40. Y se pone un 1, ¿verdad? Pero eso, este luego no lo hago. 1 por 21, 21. Y eso me debe dar 0. Y hay que seguir haciendo operaciones. Veamos. Um, vamos a sumar este con este, ¿verdad? Que tiene 21 avos. 121 avos más 40, 21 avos. 140, 21 avos. Menos dos tercios. Menos. Bueno, a ver, aquí voy a hacer trampa. Para que me queden 21 avos, voy a multiplicar por 7 arriba y abajo. 2 por 7, 14. Y 3 por 7, 21. Menos. Multiplico por 21 el 6. 21 por 6 son 120, 126, ¿verdad? 21 voz. A ver, 21 por 6, nada más quiero verificar. No la vaya a regar, ¿verdad? 21 por 6, sí, 126. Y eso me tiene que dar 0, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Como tienen el 21 en común, pues nada más sumo o resto lo de arriba, ¿verdad? 140 menos 14, 126. Menos 126, pues 0. Y 0 es idéntico a cero. Y con eso comprobé que efectivamente A vale 20, 21 ovos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. ¿Pregunta? Pregunten, por favor, cuando no entiendan, ¿eh? No cuando ya haya terminado y me dicen, maestro, no la entendí hace media hora. Por favor. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Hoy es día de trabajo intenso. La primera hora yo voy a trabajar, la segunda les va a tocar a ustedes. ¿eh? Vamos a ver. Recuerden que voy a tomar participaciones. Veamos. Jambor nuevo. Aquí. Muy bien. Vámonos al libro. Y vamos a ver. Es que esto ya están facilitos. Vámonos a ecuaciones más complicadas. Pues estas no están tan complicadas, pero vamos a hacerlo. Y más 8 igual a menos 7 menos 2y. Y más 8 igual a menos 7 menos 2y. A ver si lo hice bien. Y más 8 menos 7 menos 2y. Sí. Entonces la incógnita es Y. Aquí la pregunta siempre que, que vamos a hacernos es, ¿de qué lado me conviene dejar la incógnita? En este caso es Y. Pues donde me quede positivo, chequen. Si esta Y del lado izquierdo la paso a la derecha, me va a quedar menos 3Y. Y luego se confunden con el signo. Así que mejor pasamos el menos 2Y a la izquierda, ¿verdad? Entonces me queda Y más 2Y. Y ya me va a quedar positivo. Y los números los paso del lado izquierdo. Menos 7 menos 8. Ya, profe. ¿Qué pasó? Ah, este no era ejercicio para realizar. Mandé. Este no era ejercicio para realizar. No, todavía no, les dije. A ver, ¿qué acabo de decirles? Hace dos minutos dije: la primera hora yo voy a trabajar. Sí o no lo dije. Y la segunda ustedes. De veras que no pueden atención. Perdón, perdón. Lo dije bien claro: ahorita yo voy a trabajar. Ya en la segunda, ahí sí los voy a exprimir, se los dije. Bueno, a ver. Dios mío, de veras que. Eh. Entonces me queda y más 2y es 3y. Igual a menos 15. Y es igual, el 3 pasa dividiendo, menos 15 tercios. Y eso es menos 5. Entonces vamos a ver si es cierto. Ya no voy a poner la palabra comprobación. Entonces me queda menos 5 más 8 tiene que ser igual a menos 7 menos 2 por 5. 2 por menos 5, perdón. Entonces me queda 8 menos 5, 3. Luego me queda menos 7. Luego menos 2 por menos 5 es más 10. Menos por menos. 3 es igual, menos 7 más 10 es lo mismo que 10 menos 7, pues es 3. Por lo tanto, 3 es idéntico a 3. Por lo tanto, la respuesta está correcta. Y vale menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con el libro. Esta está un poquito más interesante. 5 menos z entre 2 igual a 6z. Aquí abajito. A ver, 5 menos z entre 2 igual a 6z. Vamos a ver si lo escribí bien. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí hay dos formas de hacerlo. La clásica: el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. 5 menos z igual a 12z. Me sigo aquí de este lado. ¿De qué lado me conviene dejar las zetas? Pues del lado derecho. Entonces me queda 5 es igual a 12 z más z. 5 es igual a 13 z. Pasa dividiendo el 13. 5 treceavos igual a z. Comprobación, vamos a ver. 5 menos. 5 treceavos entre 2 es igual a 6 por 5 treceavos. Vamos a ver si es cierto. A ver, el 5 lo convierto a treceavos. 13 por 5, 65 treceavos. Menos 5 treceavos entre 2. Tiene que ser igual a 6 por 5, 30 treceavos. Ya me acabé el espacio, vamos a ver. 65 treceavos menos 5 treceavos es 60 treceavos entre 2. Y le pongo un 1 para hacer la LL sándwich. Eso tiene que ser igual a 30 treceavos. Vamos a ver si es cierto. 60 por 1, 60. 13 por 2, 26. Tiene que ser igual a 30 treceavos. Le saco mitad arriba y abajo y me queda efectivamente 30 treceavos es idéntico a 30 treceavos. Por lo tanto, la respuesta es Z igual a 5 treceavos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron bien este último? ¿Mm? Sí. Si tienen alguna duda, pregunten. Más cuando le pongo numeritos abajo, los unos, ¿no? Acuérdense. Y cuando trabajo con ley de sangre y todo eso, necesito que esto quede bien claro. O cuando convierto un número a fracciones, ¿verdad? Es importante que entiendan qué estoy haciendo. Y eso lo hago para facilitar operaciones, ¿cierto o no? ¿Mm? Eso no es nada más para aburrirlos o para complicarles la vida. Al revés, convierto a fracciones para poder hacer rápido las cuentas, ¿no? ¿Me explico o no me explico? Me quedan cinco minutos. Por favor, cuando quede dos minutos este, de tiempo de Zoom, este me avisa, ¿no? Para que, para que nos salgamos en orden y no ando yo hablando como loco, yo solo después, ¿no? Por favor, sale, continúo. Vámonos al libro otra vez. Ya está, ¿no? Cinco treceavos. Fíjense que no estoy viendo el libro, ¿no? Está. Estos chorizos luego son más fáciles, ¿no? Como que se espanta la gente cuando ve que son tan largos, ¿no? Pero bueno, se van a dar cuenta que... No tienen chiste luego. Entonces vamos a ver. ¿Qué era? Menos 5 por 3x menos 2. Menos 5 por 3x menos 2. Más 8x menos 1. Esto es igual a... Dos por ocho menos cinco X. Bueno, vamos a empezar. Permítanme un segundo, me llegó un mensaje. Ya, puro chisme. Veamos, empiezo. Menos 5 por 3, menos 15x. Menos 5 por menos 2, más 10. Más 8x, menos 1. Chequen que el menos 5 nada más afectó a 3x y a menos 2, ¿verdad? Luego, 2 por 8, 16. 2 por menos 5, menos 10x. Luego... Menos 15x más 8x menos 7x. 10 menos 1 más 9 igual a 16 menos 10x. ¿De qué lado me conviene dejar las x? Pues del lado izquierdo. Porque si paso el menos 7x, me van a quedar negativos del lado derecho. Entonces mejor lo paso del lado izquierdo. Me queda 10x, pasa sumando menos 7x. Y paso los números del lado derecho. 16 menos 9. Si alguien no entiende algo, me dice, por favor. Luego, ¿qué me queda? 10X menos 7X, 3X. Que esto es igual a 16 menos 9. Es 7. X igual a 7 tercios. Comprobación. Me queda menos 5 por 3 por 7 tercios menos 2 más 8 por 7 tercios menos 1 ya se me acabó el espacio y esto es igual a 2 por 8 menos 5 por 7 tercios José, ya faltan dos minutos. Gracias. Ahorita, ahorita me apuro. Entonces, vamos a facilitar cuentas. Este 3 se me va con este 3. Entonces me queda menos 5, que multiplica a 7, menos 2, más, le pongo un 1 al 8: 8 por 7 es 56 tercios, menos 1. Esto tiene que ser igual a 2 por 8, menos, le pongo un 1 abajo al 5, 35 tercios. Ya me quedo un minuto y medio. Luego, ¿qué me queda? Menos 5, por 5, más 56 tercios, menos, voy a poner 3 tercios, ¿eh? para, para empezar a convertir a tercios. Esto es igual a 2, por, 8 es 24 tercios. Multiplico por 3. Menos 35 tercios. Entonces, ¿qué me queda? Menos 25 más 56 tercios menos 3 tercios más 53 tercios. Que esto es igual a 2 por 24 tercios menos 35 tercios menos 11 tercios. Ok, queda menos de un minuto, jóvenes. Dejo de trabajar. Regresamos en tres minutos, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sale, jovencitos.